La Fundación Parque Panaca de Quimbaya realizó en Cartago un seguimiento a los egresados del Diplomado en Turismo Rural Sostenible, espacio auspiciado por el Ministerio de Comercio y el Fondo Nacional del Turismo, FONTUR, en el cual los diferentes actores del turismo de la región compartieron sus experiencias y aprendieron sobre el entorno natural que nos rodea. Estamos aquí con nuestros egresados porque ellos están haciendo una articulación con todas sus entidades de turismo y lo mejor es que están haciendo todo el tema de turismo rural con sus comunidades, en esa cadena de valor que hemos llamado nosotros en el turismo. Hoy descubriendo un Cartago diferente. Ustedes sabían que en la parte alta de este hermoso municipio se encuentra un avistamiento de aves espectacular, donde usted puede ir a encontrar el carpinterito moteadito, pintadito, que están haciendo un reconocimiento especial para ustedes. Allá estuvimos hoy con neblina, con luna, presencia de luna a las 6:30 de la mañana por el costadito, por la ribera del río La Vieja. Así que hoy Fundapanaca se acerca no solamente a nuestros egresados, sino a todas esas comunidades que hacen posible que el turismo sea diferente. La pandemia lo único que nos ha dejado son oportunidades para reflexionar y darnos cuenta que el turismo cambió. Hoy el turismo debe dejar algo para ti mismo, en conciencia, en la parte ambiental, en el reconocer el territorio y en el amar el patrimonio cultural que tenemos. El proyecto busca que el norte del valle adquiera la importancia que tiene para el turismo natural en el eje cafetero. Bueno, norte del valle tiene toda esa idiosincrasia del lugar. De hecho, muchos de los municipios están como declarados en el PCC, el Patrimonio Cultural Cafetero. Y lo que se quiere no es solamente fortalecer un municipio, sino que se fortalezca el Valle del Cauca, que se puedan hacer esos corredores turísticos para que la gente encuentre esas oportunidades del entretejer entre cada actividad que se ve en el territorio. En este momento, los egresados apoyan esta y fortalecen que más personas vayan al diplomado. En la medida en que el turismo rural tenga más desarrollo, se convertirá en un importante dinamizador de la economía local. Si nuestros atractivos turísticos, nuestros hoteles, nuestros productores rurales logran vender sus productos dentro de este gran sistema de turismo, pues tendremos una economía local organizada, activa, y finalmente lo que buscamos es no solamente que se, como les decía ahorita, que se fortalezca un municipio o una vereda, sino que ese encadenamiento sea tan fuerte que nos haga crecer como un corredor turístico, donde participen veredas, municipios, departamentos y, por qué no, entre varios departamentos. Es el caso nuestro tan cercano. Por tener tantos atractivos turísticos en un solo territorio, nos ha permitido el famoso Triángulo del Café, donde vemos a Caldas con actividades turísticas, donde vemos a un Risaralda unido también a Caldas, donde vemos a un Quindío hasta el norte del valle. Entonces, mire cómo cuatro departamentos se benefician de un sector turístico, y eso es lo que estamos buscando hoy en Cartago con nuestros egresados, que se articulen ustedes aquí en Cartago, que armen esas rutas turísticas para luego seguir creciendo desde lo departamental a nivel nacional. Entonces, finalmente el turismo de naturaleza o el turismo rural se está empoderando. ¿Por qué? Porque hoy la gente está buscando actividades diferentes, no de lo mismo. Se están buscando y se están reencontrando esos turistas con la naturaleza. El norte del valle es una región propicia para impulsar el turismo rural o de naturaleza, una actividad que se viene imponiendo en todo el mundo. Desde lo local abarquemos todo un sinnúmero de lugares. Hoy a través de esta cámara estamos llegando a ustedes. Participen activamente con cada cosa que pasa en Cartago. Apoyen a sus comerciantes, apoyen a sus productores rurales, apoyen estas iniciativas tan bonitas que tienen desde la Secretaría de Turismo, no solamente para el turista. Salgan de sus casas, conozcan Cartago, enamórense de lo que tienen.